My name is Sandor Ironrope from South Dakota, the Titan Lakota Oyate, the Lakota Nation. My mission here is to support the unified prayer for the preservation of this sacred land, this sacred site, this holy divine, you know, medicine that the Creator put here for indigenous people. This medicine here was it went to the north. And the many tribes, when the government was suppressing our grandmas and grandpas, this medicine came in a way, in a holy way, and it helped our people. And it still does today, the spiritual balance that needs to happen within ourselves and within the world. So this medicine helped us to realize who we are, where we come from again, because the government colonization took place over there. The same thing, same atrocities by the government, the system suppressing us, trying to civilize us, is what they said. So this medicine gave us and supported our spiritual well-being, our identity, you know. So since that time, we weren't citizens in our own country until 1924, yet our grandmas and grandpas, you know, roamed this territory, Lakota people, many other tribes, 500 and plus some tribes, roamed the land, they live off the land. Then pretty soon they put us in broken treaties, established treaties, 1851, 1868,
Fort Laramie Treaty. Then they broke the treaties. And then they put us in little pieces of land called reservations. Up north, they call them reserves. So they start taking the land from us. So this medicine came in a way, and it supported our spiritual life. And so we want our identity back. We want our culture, our children, our generations to live with our language, our teachings. This medicine here, we all came together, unified, to support the preservation of our life, to support this medicine. So in 1994, Public Law 103-344, United States government recognized peyote for the Indian people in the United States. Different organizations are unifying all over, unifying to support this, the Wivatika Nation here, because they use this medicine and many other tribes use this medicine. So we are all connected. Lakota said, Mitakwe Oyase, we're all related. This medicine, we're all related. So we have to unify in the prayer, put our mind, the similar things that we think about, that we want that, so we put it together in the prayer for our generations. What are you going to leave your generations today when the world is the way it is today? The greed of these companies, money, money, money all the time. Money, you can't live with this money like this, you know. You have to buy, you need something to eat, grow it from the earth, from Inumakoche, the earth, bring it back the old ways to make it new again. Everybody needs to go and understand the indigenous perspectives, the caretakers of this continent, this turtle island. They have their way of bringing balance, the harmonic balance in the nature. And each tribe has their own teachings in a way to keep the balance here. So everybody, the world must know back to the balance. Inumakoche, the earth shakes, the earth knows, Mother Earth knows all the imbalance that happened. Drilling, always want, take away the land from the people. We are just of the land. We don't own the land. We belong to the land. Ever
Sí, porque yo me, a mí me invitaron, yo en el film. Okay. After we filmed this. Okay. Buenas tardes a todos los presentes, a los pueblos Wirarica de México y del mundo. De igual manera a la sociedad civil nacional e internacional, por ahí a los hermanos de Estados Unidos y Canadá, y a los medios de comunicación y al público en general, sean todos bienvenidos. Hoy en esta fecha, el pueblo Wirarica les da con mucho gusto la bienvenida a la tierra sagrada de Wirikuta, corazón de México y sostén energético espiritual de la vida. Los hemos invitado en esta ocasión para que puedan ser testigos, participantes en este hecho histórico de carácter cultural y espiritual, y contribuir con su respetable presencia al conocimiento de esta causa y a la salvación de Wirikuta. Entonces sean todos bienvenidos. A continuación los compañeros van a dar diferentes pronunciamientos. La primera parte va a ser conocer el área de Wirikuta, por qué los Wiraricas estamos en lucha de proteger nuestro sitio sagrado. Como segundo
pronunciamiento va a ser en qué avances nos encontramos hasta la fecha sobre la protección, como último, lo del peritaje tradicional. Entonces, dejo este micrófono en manos de quienes van a darnos a conocer los siguientes pronunciamientos. Juan Parios. Ya corre United, Iwamariri, Anero Caniere, Wautari, Tuchipatari, Tate Kitari, Uveni Muya Batari, Naito Mata Viratari, Nayarira Matinere, Anero Caniere, Wawa Ute, Saurikate, Naito Matero Caniere, Nepita Rata, Nuki, Uturi, Canata Rata, Yerani Tugitari. Cuando te rede y al tanto tayne, yam catero, y curate te cutaro night mat, pero que arrene tuve ni yere, y en esta ni paner pamaica. Bienvenidas, bienvenida a todos los medios de comunicación, a los invitados especiales, nuestras autoridades, con el permiso de ustedes, voy a comentar el caminar de Tacacayerirri, Tacacauma. Se dice que eran los primeros pobladores wiraritari que se convertían en animales, desde lobos, serpientes, leones, tigres, águilas, entre ellos Tamatzicaoyumarie, el venado o la blanca, que venían del lado poniente de donde estamos ubicados ahora. Para ser exactos, venían de Jaramara, para pisar tierra en la isla del Rey en San Blas, Nayarit, caminando hacia el oriente. Su encomienda de Tacacayerirri era buscar un lugar donde establecerse y encontrarse con Tabehuiacame y juntos formar este mundo actual. Su primera puerta en este caminar lleva por nombre Mayetecuta, ubicada en San Rafael, en el municipio de Huejúcar, Jalisco. Su segunda puerta se ubica en Macuipa, enfrente de la central camionera en la ciudad de Zacatecas, capital. Su tercera puerta lleva por nombre Quiru Uveni, ubicado en Zacatón, en el municipio de Villa de Ramos, San Luis Potosí. Su cuarta puerta lleva por nombre Urramuyewe, ubicado en el desierto, cerca del poblado de San Juan del Tuzal, en el municipio de Charcas, en San Luis Potosí. Su quinta puerta, considerada como puerta principal actualmente, lleva por nombre Huacuriquitenie, que se encuentra entre los poblados de Coyotillos y la presa de Santa Gertrudis, en el municipio de Charcas de San Luis Potosí. Mencionando que en todo su trayecto, algunos cacayerirri se iban quedando en cada uno de los lugares mencionados, por ello se consideran importantes lugares sagrados por donde el wirrárika debe caminar en honor a Tacacayerirri actualmente. En este lugar, precisamente, es donde se encontraron con Tabehuiacame, en donde brota o aparece por primera vez en el Cerro del Quemado, Raunar. Cerro que se encuentra ubicado al frente de donde nos encontramos ahora, que es el cerro que está allá enfrente. Y el lugar que estamos pisando en todo este cerro se considera como el patio sagrado de nuestras deidades. Por ello, actualmente venimos a depositar ofrendas para pedirle a Tacacayerirri vida, salud, bienestar y todo lo demás, no solo para nosotros, los wiraritari,
sino para todos los que habitamos este mundo, por considerarse el centro del universo. Los que me relatan este caminar comentan que al parecer, Tabebiécame, al aparecer Tabebiécame, todos estos cerros quedaron derritiéndose, como evidencia, algunos cerros quedaron con marcas blancas como se ven actualmente. Pero que Tacacayalirri buscaron 5 lugares en el espacio para dejarlo donde se encuentra actualmente. Termino diciendo que Tacacayalirri quedaron aquí para todos los que habitamos este mundo. Por eso los Viral y Tari no desconocemos la participación de los hermanos Teibarirri en esta lucha por rescatar lo que es nuestro y dejar por un lado la amenaza que vive Vilicuta, pero sí desconocemos a los que atentan contra la vida natural del pueblo virrárica, de los pueblos indígenas de México y del mundo entero. Pampa Dios. Muy bien, compañero Magdaleno. Por ahí se me pasó presentar a los invitados de la Comisión Nacional.